Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza de primavera para motivaros a empezar a poner la casa a punto para esta nueva estación. Y lo primero que voy a hacer es sentarme a planificar la limpieza de primavera tranquilamente mientras me tomo un café. Yo voy a utilizar mi planificador, que muchas de vosotras ya lo tenéis en casa, y por si alguien no lo sabe, ya está a la venta y lo podéis encontrar en Amazon. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción del vídeo. En los cambios de estación hay muchísimas cosas que hacer en casa y es por eso que os recomiendo que llevéis una buena planificación, que os apuntéis todas las cosas que tenéis que hacer para que no se os olvide nada, ya sea en un planificador, en una libreta o en una hoja en blanco. Pero lo importante es que lo hagáis porque de verdad es un hábito que facilita muchísimo las tareas. Voy a empezar esta rutina poniendo una lavadora, en este caso de ropa oscura, y así mientras la lavadora va lavando yo aprovecho para adelantar faena y limpiar otras cosas. Voy a utilizar una toallita de estas antitransferencia de color porque he metido a lavar con la ropa oscura unos calcetines que son blancos y negros, y esos calcetines siempre los lavo con la ropa oscura, pero con una toallita de estas para evitar accidentes. Últimamente estoy utilizando este detergente líquido azul de la marca Superpaco del día, que me está gustando bastante y además está muy bien de precio. Y para la ropa oscura no suelo utilizar suavizante, en su lugar utilizo un chorrito de vinagre de limpieza y lo pongo en el mismo cajetín del suavizante. Una de las cosas que hago en cada cambio de estación es limpiar los filtros de los aires acondicionados. Ya veis lo sucios que están. Nosotros los aires acondicionados los utilizamos muchísimo, casi cada día. En invierno con la bomba de calor y en verano en función de aire acondicionado. Así que es muy importante que tengamos un mantenimiento adecuado y limpiemos regularmente los filtros para el buen funcionamiento de las máquinas. Para limpiarlos, lo que suelo hacer es meterlos en el plato de ducha, les paso la aspiradora para quitar lo más gordo y después los limpio con agua. Mientras los filtros se secan bien, limpio el interior de la máquina con una bayeta mojada bien escurrida y como está bastante sucio, enjuago la bayeta varias veces. Lo siguiente que quiero hacer es apartar la mesa, pero antes la voy a limpiar porque acabábamos de comer y la mesa estaba sucia y habían miguitas. Los cristales y los espejos los suelo limpiar con este limpiacristales en aerosol de Mercadona. Es mi producto favorito para esto, me encanta cómo limpia y aunque al principio su olor puede parecer un poco fuerte, al final te acabas acostumbrando. También utilizo una bayeta especial para cristales, esta me gusta mucho, es de Mercadona. Es el modelo nuevo que sacaron, no suelta nada de pelusa, pero no sé por qué lo quitaron y volvieron a traer el modelo antiguo, que a mí personalmente no me gusta demasiado porque a mi parecer sí que suelta bastante pelusa.
Y ahora voy a recoger todo, guardo el cargador en su sitio y voy a separar la mesa porque quiero limpiar el sofá en profundidad, ya que esta es otra de las tareas que me gusta hacer en cada cambio de estación. Me preguntáis mucho por esta mesa de centro, es el modelo Sofía de Conforama, la compramos hará como unos 5 años. No sé si todavía está disponible, creo que también estaba en color negro. Y bueno, la verdad es que a mí me encanta, me parece muy bonita y además, como veis, viene con dos puff para tener asientos extra. Y bueno, ahora me pongo a aspirar todo el sofá porque, como os he comentado, lo quiero limpiar en profundidad. Siempre cada día me gusta aspirarlo una vez por los pelos de las perritas y todo, pero pues por supuesto con más razón si lo quiero limpiar es mejor pasar el aspirador antes para eliminar el exceso de pelos y de pelusa. Lo siguiente que hago es abrirlo para limpiar este arcón donde tenemos los cojines que venían con el sofá que no utilizamos, pero tampoco me quiero deshacer de ellos porque nunca se sabe. Como veis, hay bastante polvo, bastante pelusa y eso que lo limpio religiosamente cada 3 meses. Pero de verdad es increíble el polvo que se forma. Habían hasta trocitos de patata ahí. Y eso que no tengo niños. En fin, paso el aspirador por todo para eliminar el exceso de miguitas, de polvo, de pelusa. Como veis, ahí abajo todavía queda algo. Le paso el rodillo también, quita pelusas, que la verdad este aparatito va muy bien para las tapicerías. Mirad todo lo que ha sacado. Y bueno, también me preguntáis muchísimo por este sofá, que es el modelo Texas de Conforama. Y ya lleva mucho tiempo descatalogado, la verdad es que me sabe muy mal cuando me preguntáis porque considero que es muy original la forma que tiene y además pues como veis tiene el arcón, se abre y se convierte en una cama grande y además es muy cómodo. El arcón lo voy a limpiar por dentro con el multiusos de Fabulosa, que ya sabéis que me encanta, lo compro en Action. Y este es el de limonada rosa, que para mi gusto es el que huele mejor. Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone. Y antes de volver a cerrar el arcón, voy a pulverizar un poquito de este eliminador de olores para tejidos de Mercadona. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. Ahora voy a preparar la mezcla para limpiar el sofá en profundidad. Lo que le pongo es agua caliente, esto va a ojo, unas 4 o 5 tazas, media taza de vinagre de limpieza, una cucharada de lavavajillas y medio tapón de suavizante, el que más os guste. Removemos bien para que se mezclen todos los ingredientes y metemos dentro una bayeta que va a ser con la que vamos a limpiar. La escurrimos bien y la acoplamos a una tapadera. Yo utilizo esta porque es pequeñita y me resulta mucho más cómoda. La tapadera nos permite frotar sin hacer mucha fuerza. Ahora lo que tenemos que hacer es ir frotando todo el sofá con paciencia. Y la verdad es que esta mezcla me gusta mucho porque además al llevar el suavizante deja un olor muy agradable en la tapicería. Yo lo que hago es ir enjuagando la bayeta a menudo y la voy mojando en la mezcla que he preparado. Y no os preocupéis porque si escurrís bien la bayeta no os va a dejar el sofá demasiado mojado. La verdad es que estoy deseando comprar una de esas máquinas para limpiar las tapicerías, pero de momento me voy apañando de esta forma.
Y aunque parecía que el sofá estaba limpio y no tenía ninguna mancha, mira toda la suciedad que ha salido. Aprovechando que tengo la mesa retirada, voy a aspirar la alfombra bien por toda esta zona. Normalmente en cada cambio de estación también limpio la alfombra de la misma manera que he limpiado el sofá, pero lo haré otro día porque no hago todas las tareas el mismo día, sería una locura, tampoco lo aconsejo. Son muchas cosas que hacer y lo ideal es que se vayan haciendo poco a poco, al ritmo de cada uno y que se vayan tachando de la lista cuando las hayamos hecho. Además, me interesa quitar la alfombra, a ver si alguien nos puede ayudar, porque mi marido ya sabéis que no puede levantar peso y yo sola no puedo mover este sofá, para llevar la alfombra a una tintorería a que la limpien bien y poder limpiar en condiciones por detrás del sofá. Esa mancha que veis en el respaldo no es una mancha, es que un día nos cayó agua del aire acondicionado, se mojó el sofá y ha quedado esa mancha de humedad que no sale de ninguna manera. Cuando el sofá está seco o casi seco, coloco los cojines. Como os he comentado, la tapicería no queda demasiado mojada, pero lo ideal es que lo dejemos secar durante unas horas antes de colocar todos los cojines. Bueno, en todo este rato la lavadora ya ha terminado, así que voy a sacar la ropa y a meterla en la secadora. Una cosa que siempre hago después de utilizar la lavadora, cuando ya no la voy a usar más en todo el día, es secarla muy bien por dentro, tanto el tambor como la goma, sobre todo la goma para que no salga humedad. Y también es muy importante dejar la puerta un rato abierta, tanto la puerta como el cajetín, yo lo hago así y la verdad es que está perfecta, no huele ni a humedad ni huele mal y la goma la tengo perfecta, no está ni negra ni nada. Y bueno, cuando ya está seca tampoco dejo la puerta totalmente cerrada, siempre la dejo un poco entreabierta. Ahora me paso a la cocina. Normalmente en cada cambio de estación también lavo las cortinas, pero las lavé el mes pasado y como lo hago cada 3 meses, esta vez me voy a esperar un poquito más. Voy a meter la Scrap Daddy en el lavavajillas, que no sé si sabéis que se puede meter, yo lo hago de vez en cuando para desinfectarla y bueno, limpiarla un poco más en profundidad. Y voy a coger una nueva, en este caso voy a coger la verde. La verdad es que estas esponjas me encantan, son mis favoritas desde que las probé hace ya pues por lo menos un par de años. Y suelo comprar el pack de 4 de diferentes colores en Amazon. En la cocina lo que me toca hacer es limpiar toda la parte de la campana extractora por fuera, por detrás, bueno, toda esta zona que es algo que no limpiamos tan a menudo. Y suelo utilizar el quitagrasas de Marsella de Mercadona, me va muy bien, pulverizo todo. Y limpio con una bayeta mojada bien escurrida que también voy enjuagando porque sale bastante sucia. Y después la seco bien para que no queden marcas.
Ahora voy a sacar todo lo que hay encima de la encimera para poder limpiar bien todos los azulejos del frontal de la cocina. No sé si habéis visto mi nueva estantería de madera de tazas que tengo al lado de la cafetera. Es de Action y no sabéis la turra que di con esta estantería. Porque las cosas de Action, como están tan bien de precio, la verdad es que llegan pocas unidades y cuando llegan vuelan. Bueno, pues no sé cuántas veces fui y al final pude conseguir una y la verdad es que estoy encantada. No es una estantería de tazas, la podéis utilizar para lo que queráis, pero ya sabéis que yo pues no podía darle otro uso. Después de limpiar la placa de inducción con el limpiador en spray de Mercadona, que ya sabéis que es mi favorito, voy a limpiar toda la encimera con el multiusos de bicarbonato de Fabulosa, que es el mismo que os he enseñado antes. Y bueno, os cuento que en breve vamos a cambiar la cafetera. Hace como 5 años que tenemos esta Dolce Gusto de cápsulas y no puedo decir nada malo de ella porque siempre he estado muy contenta con esta cafetera. Pero ya os había comentado en algún vídeo que estaba pensando quitarme las cápsulas y pasarme a una cafetera súper automática de café en grano. Creo que es mucho mejor para la salud y para el medio ambiente, así que bueno, la nueva cafetera está en camino y cuando me llegue ya os la enseñaré. When you're far away, and I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. También tenía que fregar la aceitera. Esta aceitera me tiene frita porque la compré como antigoteo y gotea bastante, así que de vez en cuando le tengo que dar una enjabonada porque me mancha toda la encimera. Estoy en busca de una bandeja bonita para ponerla, pero no acabo de encontrar la que me guste. Así que bueno, mientras tanto la pongo directamente encima del mármol, pero aún así la aceitera sigue perdiendo y de vez en cuando pues hay que limpiarla y yo lo hago así con cuidado de que no entre agua ni jabón, me resulta mucho más cómodo. Ahora ya voy a limpiar el fregadero y a dejar esta zona bien limpia. Me gusta darle una pasada rápida con lavavajillas y después lo limpio con Cif. Este es el de limón, ya sabéis que es el que más me gusta, me encanta cómo huele y me encanta cómo limpia, que por cierto se me ha terminado, así que voy a tener que comprar otro porque yo no vivo sin este producto. Para terminar en el fregadero voy a echar por el desagüe un tapón de Zooflora, que es un desinfectante aromático concentrado para desinfectar y eliminar los malos olores. Yo lo compro en Amazon cuando hay ofertas porque es un producto que viene de Reino Unido y a veces es un poco caro, pero a mí me chifla. Closer than before, and no one knows.
Hoy también me tocaba limpiar las estanterías en profundidad, así que lo saco todo y las limpio muy rápidamente porque lo único que tienen es polvo. Tanto los armarios de la cocina, que son de alto brillo, como la campana extractora, que es de cristal, los limpio con esta mezcla que lleva 2 tazas de agua y 1 taza de alcohol. Me gusta mucho esta mezcla, sobre todo porque no hace falta secar, ya que al llevar alcohol se seca muy rápido y no deja ninguna marca. Y sí que es verdad que este tipo de electrodomésticos o de muebles se ensucian muy rápido y se quedan las huellas marcadas con mucha facilidad, pero también se limpian igual de fácil. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Para terminar, voy a pasar el aspirador por toda la casa. Ahí tenemos a Diva descansando tan a gusto en el sofá. Antes le daba muchísimo miedo el aspirador, pero ahora no le hace ningún caso. Voy a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado, que os haya motivado a limpiar vuestro hogar. La verdad es que no hay mejor sensación que la de después de limpiar nuestra casa. Sobre todo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis regalarme un like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.